Okay, good night, good night, students. Welcome to our second class for Technical English 1, according their profession of gastronomy. Bien, buenas noches, jóvenes. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda clase de inglés técnico 1, orientado a su carrera, a su profesión de gastronomía. Okay, the last class we finished about the difference between American English and British English, talking about the verb tener, really. La anterior. ¿Qué tal? Bueno. Sorry, sorry, I have to silence you. Bien. La anterior clase vimos la diferencia entre el verbo tener, entre el la diferencia del verbo tener, perdón, entre el inglés americano y el inglés británico. Really, we talked first between difference in American English using the verb to have. Hablamos primero entre el inglés americano utilizando el verbo tener, el verbo to have. To have, really? We finished about this. Terminamos de conjugar el verbo tener en el inglés americano. Let me to share my screen, please. Okay, ready? With the help. Sorry. Now we are going to finish about this. Exacto. After we are going to practice vocabulary and more vocabulary. Después, en definitiva, los restantes temas va a ser vocabulario, full vocabulario, ¿no? Tal vez un poco moroso, pero eso es lo que vamos a llevar después, ¿ya? Okay, let me to open our text. Where is? Okay, the last class we finished about this, really? ¿Dónde está mi textito? Bien. Vamos a abrir un archivo que ya lo tengo por ahí. Aquí lo tengo, ¿ya? Okay. Ya. Bien. We finished about this. Entonces terminamos de ver el verbo tener en el inglés americano, ¿no? Terminamos de ver verb to have, ¿no? En affirmative way, I have, you have, with this second group, he has, she has, etc. Really, very easy. Really, we finished with this. And in negative way, we ever need to use the auxiliaries do and does. Y en la forma negativa vimos que siempre hay que utilizar el auxiliar o los auxiliares do y does, ¿no? In negative way, and interrogative way. En la forma afirmativa y en la forma interrogativa, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el inglés británico utilizando el famoso verbo have got. Vamos a ver, now we are going to remember or maybe we are going to learn this verb in British English. Ahora vamos a aprender este verbo, tal vez vamos a recordar, tal vez la mayoría de ustedes va a aprender porque generalmente no enseñan este verbo en los colegios ni casi en ninguna institución, ¿no? Más que todo lo que nos enseñan es el inglés americano. Pero por cultura hay que conocer también el inglés británico, ¿ya? ¿Hay diferencias? Sí, sí las hay. Son mínimas, pero las hay, ¿ya? Muy bien. We are going to begin with the verb have got. Ahora vamos a ver el verbo have got. Pay attention, please. This verb have got is a compound verb. Este verbo have got es un verbo compuesto. Es un verbo compuesto que está formado por have y por got. Está formado por have y got. ¿Ya? Al ser un verbo compuesto, a veces cometemos el error de querer traducir palabra por palabra, ¿no? Tal vez algunas van a querer traducir, inclusive van a querer decir have, van a buscar en el diccionario y les va a salir tener. Van a buscar got y les va a salir pasado participio de get. De get. Van a buscar get y les va a salir conseguir, obtener. Conseguir, obtener. ¿Y cómo van a querer traducir? Tal vez van a querer traducir como tener obtuvo, tener consiguió, tener ha obtenido, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya no va a tener mucha coherencia. Entonces, la traducción de este verbo compuesto have got es simplemente tener, significa tener, ¿ya? ¿Está claro? Entonces no hay que traducir palabra por palabra. Todo este verbo compuesto, have got,
significa tener. Okay, now we are going to continue. If we need to identify its base form, si necesitamos identificar su forma base, en este caso, its base form is all verb, su forma base es todo el verbo esta vez, es todo el verbo compuesto, have, got, sería su forma base. ¿Ya? ¿Está claro? Okay, we are going to begin in affirmative way. Vamos a empezar en la forma afirmativa. In affirmative way is very easy. We only need to use the base form have got with the first group. That's all. Solo tengo que utilizar en su forma base have got con el primer grupo. The first group, as you already know, is I, you, we, they. Really, el primer grupo, como ya saben, es I, you, we, they. ¿No? Para el primer grupo decimos I have got, yo tengo. You have got, tú tienes. We have got, nosotros, nosotras tenemos. You have got in plural way. Vosotros o vosotras tenéis, que sería la traducción literal en el inglés británico. En cambio, en el americano dijimos que eran ustedes tienen, ¿no? Finally, they have got, ellos o ellas tienen. That's all. And as you remember, in English, we can contract some verbs, really. Podemos contractar algunos verbos en inglés. Y en este caso, el verbo se podría contractar, el verbo have, con el sujeto o con el pronombre personal en este caso, ¿no? En vez de decir I have got de manera completa, puedo decir I've got, siempre con el got. No tienen que obviar el got. Les vuelvo a repetir que es un verbo compuesto. El have y el got siempre van agarraditos de la mano, ¿ya? No se los puede separar. I've got, pueden decir de manera contractada, aunque ya hemos hablado que es mejor escribir de manera completa. Es mejor escribir de manera completa, ¿ya? Muy bien. You have got, you've got, you've got. He has, con este segundo grupito, mantenemos la conjugación del has, mantenemos esta conjugación has, que ya hemos visto en el inglés americano, ¿verdad? Dijimos he has, she has en la forma afirmativa. Aquí también mantenemos el has, pero seguimos utilizando el got, Decimos he has got, él tiene, she has got, ella tiene, it has got. ¿Está claro? We have got, nosotros, nosotras tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, si quieren contractar el has y el he, pueden decir his, pero puede dar lugar a confusiones, dijimos, ¿no? Se confundiría con el verbo to be, que se contractan de la misma manera, ¿verdad? Muy bien. De manera completa, she has got, o de manera contractada, she's got, ella tiene. It has got, it's got, eso tiene. We've got, nosotras, nosotras tenemos. You've got, vosotros, vosotras tenéis. They've got, ellos o ellas tienen. That's all in its affirmative way. Have you got any question about this? Eso sería en el inglés británico. Have you got any question? ¿Tienen alguna pregunta? En cambio, en el inglés americano tengo que decir, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Come on, adelante. Adelante, preguntas, dudas. Nobody? Nothing? Excellent. Very easy. Really facilito, ¿no? Muy bien, muy bien. Okay, we are going to continue. Now we are going to remember in negative way. Vamos a recordar ahora en la forma negativa. Pay attention, please. This verb have got in British English don't need to use any auxiliaries. Do you understand? Este verbo compuesto have got en el inglés británico no necesita utilizar ningún auxiliar. No utiliza los auxiliares do y does, que ya hemos visto en el inglés americano. Aquí para la negación hemos utilizado el do y el does y después el negativo not, ¿no? ¿Se acuerdan? I do not have or I don't have, recién yo no tengo. Pero en el inglés británico, al ser un verbo compuesto, no necesito usar auxiliares. Directamente colocamos el negativo not nada más. Directamente usamos el negativo not. ¿Ya? Pero, ¿dónde va el negativo not?
El negativo not va después del verbo have. Not, finalmente, el got, no nos tenemos que olvidar del got, les vuelvo a repetir, es un verbo compuesto, ambos tienen que estar presentes, ¿está claro? Entonces, para decir yo no tengo, simplemente colocamos el negativo not, I have not got, siempre con el got, you have not got, we have not got, you have not got, they have got. They have not got, en para la tercera persona, ¿ya? Ahora bien, con este segundo grupito, with the second group about third people, obviously we have to be careful con este segundo grupito de las terceras personas, obviamente tenemos que tener cuidado. Sorry, we need to continue using the conjugate as has. Tenemos que seguir utilizando la conjugación de has. Se sigue utilizando esta conjugación has. Seguimos usando, ¿ya? Seguimos usando has. Mantenemos la conjugación has. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando auxiliares. En cambio, en el inglés americano, al usar auxiliares, ya no conjugábamos como has. Utilizábamos en su forma base have, ¿se acuerdan? Have, he does not have. ¿Por qué? Porque la conjugación está hecha con el does, dijimos, ¿no? Pero en el inglés británico, al ser un verbo compuesto, mantenemos nomás el has, después colocamos el negativo not y finalmente el got. Siempre con el got, no podemos obviar el verbo got. He has not got. Él no tiene. She has not got. Ella no tiene. It has got. It has not got. Sorry, eso no tiene. Ahora ya saben, se puede contractar el have y el not, se puede contractar, ¿cómo se contracta? I haven't got, you haven't got. El has y el not también se puede contractar como hasn't, he hasn't got, she hasn't got, it hasn't got, ¿no? Otra vez el have y el not se contractan como haven't, we haven't got, you haven't got, they haven't got, ellas o ellos no tienen. That's all about the negative way using the verb have got in British English. Have you got any question? ¿Alguna pregunta, duda sobre la forma negativa utilizando el verbo compuesto have got? Adelante. ¿Preguntas, dudas? Adelante. Nothing? ¿Nada? Okay, we are going to continue. Vamos a continuar. Finally, we are going to remember in interrogative way using this verb have got in British English. Finalmente vamos a recordar la forma interrogativa del verbo have got en el inglés británico. Pay attention, please. Also, in interrogative way in British English with this verb have got, we don't need to use any auxiliaries, okay? Bueno, como ya hemos dicho y hemos hablado, de este verbo compuesto, have got, del inglés británico, igual en la forma interrogativa, no necesita usar ningún auxiliar, no necesita utilizar ningún auxiliar, ¿ya? ¿Está claro? Solamente cambiamos de lugar. Empezamos por el have, colocamos el have al principio, después el sujeto, finalmente el got. Ya dijimos, no tenemos que obviar el got, tenemos que mantener siempre el got. ¿Ya? ¿Está claro? Para decir yo tengo, dijimos que en castellano es facilito. Solamente colocamos los signos de interrogación al principio y al final en la forma escrita, dijimos, ¿no? Y en la forma oral tengo que dar la entonación de pregunta. Porque si no doy la entonación de pregunta, no va a ser pregunta, ¿no? En realidad, si yo digo yo tengo, tú tienes, no es pregunta. Tengo que decir yo tengo, aunque de manera exagerada. Tú tienes, él tiene, ella tiene, etcétera, etcétera, ¿ya? En inglés, en el inglés británico, solamente cambiamos de lugar. Partimos del have, seguido del sujeto I, y finalmente el verbo got. ¿Por qué? Porque es un verbo compuesto. Hemos dicho que no pueden ir separados. No se puede obviar estos verbos, ¿ya? Decimos, have I got, yo tengo, have you got, tú tienes. Para el segundo grupito problemático, he, she, igual se mantiene la conjugación has. Mantenemos la conjugación has, ¿ya? Decimos, has he got, él tiene, has she got, ella tiene,
Has it got? Eso tiene, ¿no? Y después con los demás pronombres personales volvemos a la conjugación de have, que ustedes ya saben, ya conocen, ya dominan. Have we got? Have you got? Have they got? Ellos, ellas tienen. That's all about the using of this verb tener in American English and British English. Do you have any question? Ya estoy utilizando el tienen, alguna pregunta en el inglés americano. O lo que más utilizo es el inglés británico. Have you got any question? ¿Tienen alguna pregunta? Come in, please. Adelante. Preguntas, dudas, adelante. Nothing, nada. Okay, students, pay attention, please. Now you have to do the first homework for this third and last partial. Bueno, ahora tienen que atender para la primera tarea de este tercer y último parcial. Pay attention, please. You have to write 5 sentences in American English. Do you understand? Using the verb to have. Me tienen que escribir 5 oraciones en el inglés americano utilizando el verbo to have. Utilizando el verbo to have. Me van a escribir en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Por ejemplo, I can write, I have my cell phone. Puedo decir, yo tengo mi celular. Yo tengo mi celular. Estoy utilizando el verbo have en el inglés americano. I have my cell phone, una oración afirmativa, ¿no? Ahora cambio a la forma negativa. Ahora tengo que decir, yo no tengo mi celular. ¿Y cómo digo? Simplemente digo, I do not have my cell phone. I do not have my cell phone, en la forma negativa. O si quieren, pueden contractar el do y el not. ¿Cómo? ¿Cómo se contracta? I don't have my cell phone, en el inglés americano. Finalmente me cambian a la forma interrogativa, la misma oración. Me dicen, yo tengo mi celular, ¿no? Ahora en inglés sería, do I have my cell phone? Nada más, ¿no? ¿Está claro? Me escriben entonces 5 oraciones en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. 5 por 3, ¿cuánto sería? 15. Total 15 oraciones en el inglés americano. Después, esas mismas oraciones me van a volver a escribir, pero en el inglés británico, utilizando el verbo have got. El verbo have got. Esta vez, en vez de decir I have my cell phone, me van a decir I have got my cell phone. I have got my cell phone. Yo tengo mi celular. Tiene la misma traducción. Yo no tengo mi celular. I have not got my cell phone. Yo no tengo mi celular. Finalmente, la forma interrogativa, have I got my cell phone? Nada más. Igual les va a salir 15 oraciones. Total, 15 más 15, 30 oraciones, ¿ya? 30. Ya, no es mucho en realidad. Pueden hacer, si gustan, oraciones simples o si quieren oraciones compuestas. Ya depende de ustedes, ¿ya? ¿Está claro la tarea? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. Adelante. Dicen una pregunta. ¿Estas oraciones tienen que tener traducción o una con una, las tres? O sea, digamos, las oraciones americanas con las oraciones británicas y la traducción. Sí. O... Eso nomás. Gracias, Dicen. No te preocupes. Todo con traducción. Siempre con traducción, ¿ya? Siempre con traducción. Cuando estamos aprendiendo una segunda lengua o una tercera lengua, un método bastante útil y que da resultados es el método traductivo, ¿no? Colocando la traducción a todas las redacciones que hagamos, nos va a ayudar en nuestro proceso de aprendizaje, ¿ya? Me hacen con traducciones. No hay una fecha para que me presente. Adelante, adelante. Hice una pregunta. ¿Estos ejercicios, los 30 ejercicios, hasta cuándo va a ser? Muy buena pregunta. No hay fecha todavía. Vayan haciendo en un archivo de Word. Ya saben, yo les voy a avisar con anticipación cuando ya va a estar habilitada otra vez la plataforma para el tercer parcial para que suban sus tareas.
pero sus tareas no van a ser solamente esta, ¿no? Yo les voy a ir dando de cada tema que vayamos recordando o avanzando otras tareas. Y todas esas tareas, igual como en el segundo parcial, me van a presentar en un solo archivo todas las tareas, ¿ya? Vayan haciendo esta tarea en un archivo Word y lo guardan. Luego la siguiente tarea lo van a incorporar en ese mismo archivo Word y así no se van a acumular, ¿ya? Les vuelvo a repetir, este semestre, este parcial, mejor dicho, este tercer y último parcial va a ser bastante cortito. Y peor aún, con la coyuntura que estamos viviendo, que no sé si es que estas vacaciones adelantadas va a afectar a la educación superior. Ya estaremos al tanto. Posiblemente tengamos 4 clases más, ¿ya? Entonces, no se guarden para último momento, ¿ya? Esta vez no va a haber chance de volver a habilitar la plataforma para que se pongan al día. Van a dar su examen y 2 días después ya hay que subir sus notas finales, ¿ya? Entonces, vayan haciendo. Adelante. Otra pregunta más. ¿Los ejercicios los podemos enviar en, o sea, podemos enviarlo en Word? Es la pregunta es algo personal, ¿no? Tal vez es mucho más cómodo enviarlo en Word a estar haciendo, a estar enviando, enlazando a la ventanita que usted abre, ¿no? Porque todo desconfigurado entra ahí. Eso un poquito me complicaba a mí. Ah, eso es para el examen. Al menos, ¿no? Yo lo hago en mi celular. Eso es en el examen. Sí, exacto. ¿No? Sí, en el examen, a ver, vamos a ver, sí. Vamos a ver. Ya, por el momento, las tareas, sí o sí es en Word, ahí no habría ninguna dificultad, ¿verdad? En Word o si quieren en PDF, no hay problema. Puede ser Word o puede ser PDF. Lo que sí les voy a pedir, que no sean fotos, por favor. Tal vez en el primer parcial sí se les ha aceptado fotos, ¿no? Muchas han presentado fotos de sus cuadernos que han hecho. Ya, pero como van a hacer, no va a ser solamente una tarea, no les va a entrar en una hoja una foto, ¿no? Una foto van a tener que mandarme 2, 3, o como alguien mandó como 5 fotos de sus tareas, obviamente. Y en la plataforma a veces no da chance de subir más archivos, no les da chance. Y en realidad no he podido revisar de esa persona que ha mandado como 5 fotos de su tarea. Ya no abría en la plataforma, no podía abrir, no sabía, no sé en qué formato estaba su foto, tal vez estaba en JPG o estaba en TIFF, no sé en qué formato estaría, ¿ya? Por eso, solamente en Word o PDF, es también más cómodo para ustedes y también más fácil también para mí para revisar. Saben muy bien que cada celular saca fotos, claro que sí, y también graba, pero dependiendo de la marca, saca fotos en diferentes formatos, ¿no? Diferentes formatos, y a veces no se puede abrir en otro dispositivo electrónico, ¿ya? Entonces, las tareas preséntenme en Word o en PDF, no hay problema. En el caso del examen, tienen que hacer con tiempo. En realidad, van a tener el tiempo necesario para poder resolver su examen, ¿ya? Si es que se ha desconfigurado cuando lo han copiado a la plataforma, a la ventanita de mensaje, ustedes lo pueden configurar, pueden colocarle el formato, suben, si es que se ha bajado mucho, lo vuelven a subir, si es que se ha separado, con la barra espaciadora le da más espacio, o con la tecla Space o Shift, mejor dicho, le quitan el espacio, ¿no? Ustedes tienen que darle formatito, ¿ya? ¿Por qué? Porque, les vuelvo a repetir, no vamos a tener mucho tiempo. En el caso de las tareas, ya yo descargo sus archivos y me pongo a revisar. Pero en el caso del examen, hasta que vaya descargando los archivos, pasa tiempo, les comento. No es que descargue ese rato y lo tengo que volver a abrir luego del otro. En cambio, cuando hacen en la plataforma, ya está, ya se ve su examen y ahí mismo reviso y les coloco ahí abajito la nota, que ya está la opción para colocarles la nota, sumando todos sus bienes y restando todos sus males, ¿no? Claro que sí. ¿Ya? Hagan el esfuerzo, por favor, de volver a presentar su examen de este tercer y último parcial en el foro mediante texto también, mediante texto, ¿ya? Hagan ese esfuerzo, último esfuerzo de este parcial, por favor, ¿ya? ¿Algo más que quieran añadir, comentar? Adelante. Sí. Ya. Ok, students. That's all for this class. Esto sería por esta clase. Entonces ya tienen esta tareita pendiente. Vayan haciendo en el tiempo que tengan, en el tiempo que dispongan. No se vayan acumulando, por favor. Estaremos atentos a los comunicados que emanen de su jefatura de carrera y de la dirección académica, ¿ya? Por el momento, nuestras clases de las materias teóricas como lenguas, que se manejan de manera netamente virtual,
van a ser completamente normales. Ya nos encontramos en nuestro horario correspondiente, vamos a cumplir todos los contenidos de la malla curricular de su carrera, presentan su tarea, dan su examen y tendríamos que culminar satisfactoriamente este semestre. Obviamente esperemos y espero que con la aprobación de todos, todas ustedes, ¿no? Okay, students, that's all for this class. We are going to continue the next Monday. Have a nice begin week and bye bye. Good night, good night. Nos vemos, jóvenes. Chao, chao. Chao, Lisa. Bye, Lisa. Chao, Lisa.